yo estoy seguro que un día como hoy Vilma estaría muy contenta, porque estaría bien, sacrificó su vida. Todo el que muere luchando por la revolución va dejando energía en el camino, va dejando del esfuerzo y lucha por eso. Para los que estamos acá, consideramos un privilegio estar en esta escuela hoy, porque este tipo de escuela se va acercando a una especie de sueño. Yo trataba de recordar si conocía algún lugar donde existiera una escuela como esta. No aparece ese lugar.